재밌다. Qué chula eres, Sky. Ya está. Ya está. ¿Quieres dejar de ir Sonja? Soy un activo valioso con una facturación francesa. Con un conocimiento de las finanzas sin par. ¿A qué juegas, mía? ¿Qué estás preparando? ¿La comidita del bebé? ¡Uy, qué rico! ¡Ñam, ñam! Mirad esto que os ha manchado del jugo de la naranja. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Te has manchado comiéndote una naranja? ¿Estaba rica? ¡Qué rico! Estaba en el gorrito. Este se encendía. Este era de Martina. Lo que no sé es si funcionará. Cambio de planes. Nos vamos al hospital porque esta niña se ha partido el labio. O eso creemos. Tengo el mío que tiene ya 3 años y tiene 100.000 kilómetros. Pues nada, cuchufletillas. Hemos venido al hospital. Mirar cómo tiene el labio, súper hinchado. Se ha mordido ella y, a ver, es una rajita chiquitita, pero parece profunda. Así que no creo que la den puntos, pero a lo mejor le da un apósito o algo. No se lo va a tomar, es que no le compren nada. Que es pedir por pedir. ¿Quieres agüita? Pues nada, cuchufletillas. Ya nos vamos para casa. Nada, que le limpie, que le haga lavados con clorexidina, creo que me ha dicho, que se llama. Es para cicatrizar y desinfectar. Y nada, que le podrían poner un punto, pero que ella misma se lo va a ir quitando con la lengua. Que a no ser que sea algo, no le suelen poner puntos siendo tan pequeñitos. Así que nada, que tampoco nos preocupemos, que es algo que suele suceder. Dale. Y nada, es que es un bichillo y esto suele pasar. Las cosas de tener niños y de ser niño también. No, no, no. Es una caravana. Es que a mí le gustan mucho los coches, ¿verdad? Sí. Martín era más de muñequitas y tal. Ajá. Nada, lo va a dejar en su sitio. ¡Ay, qué bien! Y con los hombros. ¡Ay, qué coche más precioso! Ella como si nada está, la tía. Para allá. ¡Qué bien comes, mi amor!
Es que eres una mayor ya. Nos ha recogido la tata. Muy bien, cariño. Muchas gracias, tata. De nada. Ahorita me voy. Vamos a ver. Flotillas, me he duchado porque de verdad hace un calor hoy, 34 grados. Y con el susto que me he llevado, el sofoco y todo, necesito. Porque soy una huele, dice Martina. Mira la luna, mami, mira la luna. La verdad, ya ha salido. Y también he dado un baño a mía porque tenía sangrecita pegada por la carita y por el cuerpo. Y qué susto me he llevado, cuchufletilla, de verdad. O sea, me he llevado un susto. Seré muy exagerada. Yo supongo que las madres que estéis por aquí me entenderéis. Pero, o sea, es que encima, o sea, se ha tropezado con ella misma, con su hermana, porque estaban en el pasillo jugando y en el pasillo no hay nada. Y cuando la he visto, que ha empezado a llorar, pero llorar de ese lloro que dices, Dios, algo ha pasado. Entre eso y verla, la cara llena de sangre, me ha asustado muchísimo, os lo juro. Y le había puesto, y bueno, yo se la había limpiado con suero, con una gasa, pero nada, seguía echando sangre y echaba sangre. Así que he decidido ir al hospital para quedarme yo más tranquila, porque digo, se ha partido el labio, la van a tener que coser o lo que sea, porque es que no era normal lo que estaba echando de sangre. Y nada, en el hospital lo que os he comentado, nos ha dicho que no le pueden poner punto, aunque era bastante profunda, incluso casi le llegaba a la otra parte del labio. No sé si me estoy explicando bien, pero vamos, que era muy, muy profunda. Era una rajita muy chiquitita, porque claro, ha sido lo que es su diente, pero no le podían poner puntos porque... ¡Mía! De la mano. Que no le podían poner puntos porque ella misma se lo iba a quitar con la lengua y no era plan. Así que nada, vamos a ir a la farmacia. Vamos a ir a la farmacia por lo que os he dicho antes, que es para que cicatrice mejor y tal. Ven. Y a la carnicería, porque como habéis visto esta mañana he hecho mía por aquí. Porque como habéis visto esta mañana he hecho la compra en el Mercadona y me la iban a traer esta tarde, pero les he tenido que llamar y decirle no me la traigas esta tarde porque me ha surgido un imprevisto y no sé si voy a estar en casa. Porque claro, yo no sabía si iba a ir al hospital y iba a estar esperando 3 horas o iba a estar esperando 10 minutos. Y claro, para que no viniese el chico de Mercadona a dejarme la compra y que no estuviese, pues he preferido llamar y bueno, pues me la traen mañana, no pasa nada. Entonces voy a la carnicería a poner unos filetes para cenar, aunque sea, porque es que no tengo nada en la nevera. Por eso he ido ahí al Mercadona, porque es que no tenía absolutamente nada. A lo mejor he quedado como una histérica en el hospital y tal, pero yo qué sé. Yo me he asustado un montón y creo que he hecho súper bien en ir al hospital y por lo menos sacarme esa cosilla de que a lo mejor te quedas en casa y dices, y si le tienen que dar puntos y ya está. Pero miradla, ella está como una rosa, ella está súper animada, la loquita, y está, miradla, súper contenta. Bueno, cuchufletillas, ya estamos en casa, Mía está tomando tetita, y no sé qué vlog va a salir hoy, la verdad, porque me está dando muchísimos errores la cámara. Creo que la culpable es la nueva tarjeta de memoria. He cambiado la tarjeta de memoria y por ahora no me ha dado ningún tipo de problema, pero no sé ni qué clips han guardado bien, ni cómo se habrá grabado, ni nada de nada. Así que no sé muy bien qué vlog va a salir de hoy, espero que me perdonéis, porque de verdad está siendo un día de locos. Es de esos días que dices, ¿para qué me habré levantado hoy? Pues de esos días. Y bueno, cuchufletillas, quería comentaros algo. Sé que tampoco os gustan los vlogs aquí en los que me enrollo como media hora hablando, pero no sé, o sea, lo veía como necesario hacer unas cuantas aclaraciones. Y a ver, sé que no me tengo que justificar ni dar explicaciones de absolutamente nada, pero no sé, quiero darlas simplemente. Lo primero de todo que quería deciros es gracias a todas las cuchufletillas
que comentasteis en el último blog, en el que nos inundasteis de verdad con mensajes llenos de cariño, de apoyo, de ilusión por esta nueva etapa. De verdad, o sea, es que no tengo palabras. Estar horas y horas y horas diciendo lo maravillosos que sois, lo afortunada que soy de tener esta comunidad de cuchufletillas, que yo siento que somos una comunidad súper madura. Y bueno, pues eso, cuchufletillas. Que a ver, que también, pues como ya sabéis, esto en todos los canales pasa, el 90% de los comentarios suelen ser buenos, hay un porcentaje pequeño de comentarios malos. Al final es verdad que no llueve a gusto de todos, que siempre va a haber comentarios buenos, comentarios malos, gente a la que le guste, gente a la que no le guste nada, y ya está, y lo asumo, y es lo que hay. Pero hay cosas que a lo mejor digo o algo y ya como que la gente lo saca de contexto o se lo lleva a su terreno, no sé. Hay cosas que leo a veces que me quedo flipada. Un año atrás, cuando dijimos de buscar el bebé, lo compartimos con vosotros y dijimos que lo buscaríamos más o menos pues a finales de este año, principios del año del 2019. Pero las cosas cambian, o sea, las cosas vienen a veces. A ver, hay veces que planeas las cosas y no salen, y otras vienen y ya está. La verdad es que hemos empezado la búsqueda del embarazo, pero no ha sido algo planeado o que dijésemos, ah, pues este mes vamos a ir a por el bebé. No, ha surgido así y ya está, o sea, no hay que darle tampoco demasiadas vueltas, porque ahora veíamos un buen momento y ya está, o sea, es que no tiene otra explicación. También dijimos lo de que es que ahora estamos Jonathan y yo en un momento de pareja súper bueno. Estamos en un momento súper súper bueno a nivel de pareja y a nivel familiar. No es que antes estuviésemos mal como pareja, ni que estuviésemos pasando por algún tipo de crisis. Simplemente que, como ya sabes, Jonathan estos meses atrás ha pasado una mala racha, una mala etapa, porque trabajaba mucho, porque apenas nos podía ver, y eso al final pues te quema o te mina un poco, ¿no? Pero no era algo nuestro en plan de pareja, o sea, al final esas cosas pues te acaban afectando, pero no es que estuviésemos mal nosotros. Y ahora pues él está mejor en el trabajo, también vienen las vacaciones, dentro de nada, desconexión, estamos ahora pues genial, y hemos decidido por eso, pues hemos visto el momento ahora. Ya está. Había gente que decía, madre mía, por el tercero, con los jóvenes que sois. Yo pienso que la juventud no tiene nada que ver con que seas padre o madre. Personas que considero que tienen 40 años, que son padres con menos cabeza que yo o que mi marido. Y hay gente con 20 años que es súper madura y son unos padrazos. O sea, eso ya va. Eso depende de la persona, no de los años que tenga. A ver, yo sabía que quería tener 3 hijos, ¿vale? O sea, pero no sabía si al final iba a tener 3 o iba a tener 2. No se sabe, porque al final pues depende todo un poco de las circunstancias, ¿no? Que te venga. Pero también tenía claro que no quería que se llevase mucho tiempo. Quería que pues más o menos tuviesen una edad en la que pudiesen crecer juntos y veo a Martina y a Mía, y es que juegan tanto, se llevan tan bien. Y no sé si es por, a lo mejor, por la familia que he tenido, por la infancia, o que ya sabéis muchas porque ya lo he contado en otro vídeo que he tenido, pero para mí mi familia es súper importante, el tener mi propia familia, el tener mis hijas y el tener eso, que esa familia que a lo mejor nunca he podido tener, ¿sabes? O sea, sí he tenido a mis abuelos, pero no he tenido un padre, una madre o hermanos así como tal. Entonces para mí es súper importante, y para Jonathan también, el tener nuestra propia familia, y así lo hemos decidido. Por otra parte, también he leído ciertos comentarios sobre la estabilidad económica. Bueno, yo pienso que ahora mismo, a día de hoy, no hay nada fijo. A lo mejor hoy te va muy bien, dentro de 5 años no sabes cómo te va. No os voy a engañar cuando digo que YouTube te aporta, no YouTube como la plataforma, pero sí las colaboraciones te aportan unos ingresos bastante buenos, bastante considerables. Nosotros tenemos un colchón económico
por si el día de mañana pasa algo, por si el día de mañana, por lo que sea, no quiero continuar en YouTube, o dejo de gustar y nadie me ve, o me tengo que buscar otro trabajo, por lo que sea, pues tenemos ahí un colchón para ir tirando esos meses mientras que encuentro trabajo. Tampoco somos una persona que tengamos grandes lujos. Obviamente ahora estamos pensando, como ya sabéis, pues en comprarnos un coche. Jonathan está ahí o sea, intentando por lo menos sacarse el carnet de conducir. Y bueno, pues eso, o sea, tampoco somos unas personas de grandes lujos. Obviamente, pues si me apetece comprarme algo de ropa, o me apetece, yo qué sé, irme de vacaciones, o... Pero no somos unas personas que tengamos unos lujos o que estemos todo el día derrochando dinero ni nada. Somos unas personas, yo creo, que bastante conscientes con lo que somos, humildes, con los pies en la tierra, o sea, en la tierra, en el suelo, y yo qué sé, que a ver, que no tenía por qué dar ningún tipo de explicación, pero me apetecía simplemente. Al final, cada uno que viva su vida como quiere, sin importarle lo que dice el vecino, su madre, su padre, su suegra, que sea feliz. Y ya está, porque esta vida solo se va a vivir una vez y es lo que hay, de verdad. O sea, hay que pasar al final. Yo últimamente me estoy quitando hasta los complejos, que mirar cómo voy, de verdad. O sea, pues sí, tengo unos muslos considerables, pero oye, mirar, hoy voy de cortito, que normalmente ya sabéis que no suelo ir yo muy de cortito. Pero bueno, al final tenemos que vivir, la vida son dos días y no podemos estar pensando continuamente qué dirán, qué no dirán de ti, si estás haciendo las, si dentro de 5 años te va a ir bien, te va a ir mal. Hay que ser un poco conscientes, pero también vivir y también dejar vivir. En fin, me he enrollado, pero bueno, tenía la necesidad. Ah, por cierto, os voy a enseñar. Dios, me he dado con el pico de una ventana y mirar qué daño me he hecho. Wow. Madre mía. Hoy estamos, en fin, finas. Pues eso, que he ido a la farmacia, también he comprado crema para las niñas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, he comprado esto, que es el Gestagen Lactancia. Leí vuestros comentarios y me dijisteis, vale, aunque no estés haciendo ni test de ovulación ni temperatura basal, si estás buscando el embarazo, es recomendable 3 meses antes empezar a tomar, pues esto, las pastillas estas que llevan ácido fólico, yodo y todo eso. Que también te viene ácido fólico, yodo, vitamina B12, bueno, muchas vitaminas y minerales, pero a la vez pues también está genial para cuando das el pecho, entonces es como... Para el embarazo y para la lactancia. Aquí la lista de las vitaminas y minerales que lleva. Si queréis lo dais al pause para mirar todos los ingredientes y tal. Y bueno, pues si estáis dando lactancia y buscando un embarazo, pues a lo mejor os viene bien saber esto. Si no, pues el Gestagen embarazo o el Natalben también está muy bien, que es el que tomaba yo con Mía o con Martina, con alguna de las dos. Entonces pues eso. Pues nada, chuletilla, me voy a poner a hacer la cena. Y va a venir Jonathan de... Madre mía. ¿Qué has hecho? Bueno, ¿te has pintado? Jope. Te había bañado ya, Mía. ¿Cómo me haces esto? ¿Eh? Mírame. ¿Qué ha pasado? Bicho, no te pellizques. A ver. Madre mía. De verdad que no gano para lavadoras. Yo no sé vosotras cuchufletillas mamis, pero de verdad, entre que se manchan al comer, al merendar, al, yo que sé, al desayuno, no paran de estar rebozándose en el suelo. Mírala. Cuchufletillas, como os comenté antes, me estaba dando bastantes errores la tarjeta de memoria, la cámara y la despedida que os hice, más otros clips, han desaparecido. Así que nada, me despido, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, darle a like y os mando un besazo enorme. ¡Os quiero!